El chile en nogada es un platillo de la tradición barroca que tiene Puebla, del cual se van a comercializar 2 millones de piezas en los diferentes restaurantes integrantes de la Canirac en dicho estado. En la temporada que va del 15 de julio al 15 de septiembre, se estima que se generará una derrama económica con un incremento de un 20% con respecto al año anterior. Eduardo Vichtendal Palazuelos, el representante nacional de Canirac, dijo que Puebla es un ejemplo a seguir en el uso de la gastronomía para transformar el desarrollo y patrimonio, así como el turismo. No se puede hablar de gastronomía si no se habla de campo, y en este caso los auténticos chiles poblanos, así como todos sus ingredientes, tienen que ser de Puebla. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.